Formo parte del programa EA Creator Network. Bienvenidos y bienvenidas a Quedad, soy Patrick. Continuamos con nuestra serie del reto de las estaciones. Y sí, tenemos un fantasma que está tranquilizándose en el espejo. Me parece muy bien, el niño al parecer no está asustado, lo cual agradezco. Bueno, a ver, han pasado cosillas porque lo que he hecho ha sido estar estudiando con Nike todo el último semestre, ¿vale? Porque solo había que estudiar, entonces he aprovechado a estudiar y a subirle los hitos al peque, ¿vale? Para que pueda crecer a infante. Estamos en el último día de clase, lo hizo todo, estudió muy bien, yo creo que vamos a probar sin ningún problema. A ver, tiene un sobresaliente alto, ha sacado un sobresaliente alto en todas las asignaturas. Espero que en estas también, pero bueno, si no sería normal porque tiene un bebé. Ah, por cierto, esto ha sido 5 días o así, 5 o 6 días, todo el semestre. Y en esos 5 días yo intenté constantemente que Trufa se quedara preñada del gatito. Y no se gustaban, y venga a darse con la patita, y venga a darse, hasta que la última vez conseguí que sí quisieran. Salieron corazones, fue muy bonito, me costó muchísimo, nunca me ha costado tanto. Pues voy a perseguirla, si os lo digo, no sé dónde va. Vosotros dormir, bueno, la cosa que tengo que contaros también, siempre está todo estropeado, pero yo para mí que son los fantasmas, ¿eh? Porque no es ni medio normal. Pobrecita, está sucio, bueno, la cosa. Es que vi a Jenna y yo le di a lo de esa interacción que hay de ampliar la familia o proponer ampliar la familia y ella me dijo, oh, muy bien, voy a hablar con Jess. Y a los 2 días me llegó este mensaje de texto al teléfono y luego voy y me fijo en Jenna y tiene un barrigón increíble. O sea que va a dar a luz si no lo ha dado ya. Yo ando controlándola porque me gustaría acompañarla, pero lo veo imposible. Más ahora que si me voy, igual me pierdo el parto de Trufa. Y pobrecita, quiero deciros, yo quiero mucho a Jenna, pero Trufa necesita a Nike. Ahí se va a sentar. Bueno, ¿y qué más cosas pasó? A ver, yo fui apuntando todo lo que pasó. Ah, bueno, los hitos, os enseño los hitos del canijo. ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha puesto de parto! La verdad es que ha conseguido un montón él solito porque mamá está estudiando, papá se va al trabajo y él está o aquí o por ahí con los cubitos y él solo ha aprendido todo eso. Es una cosa increíble. Y a ella, ya que va a terminar la universidad, le he comprado 3 rasgos porque tenía un montón de puntos. Le he comprado mentora, lectora veloz, visionaria creativa, que es más fácil que consiga escribir las obras mejor. Se ha puesto de parto. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que se ha puesto de parto, pero bueno, tú pregúntale a ver si te dice algo. Estará incómoda, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué me dice? No lo he leído. Trufa se está deseando que llegue la cigüeña. Bueno, a ver, voy a darte un mimo. Abrazar. Da unos mimos. Claro. Pobrecita. Yo creo que lo mejor es dejarla, ¿no? Darle espacio para que tenga a los gatitos. Siéntate por aquí, siéntate, espera ahí. Siéntate ahí, siéntate. A ver. Yo espero, Trufa, pacientemente. ¿A dónde vas, hija? ¿Vas a buscar un sitio adecuado para ello o vas a hacer pipí o vas a comer? O no lo sé. Yo la voy a perseguir, ¿eh? Porque claro, pobrecita. Nike, cielo, ¿quieres estar cerca de ella? ¿Vas a jugar con la basura? ¿Eso es lo que vas a hacer en serio? Vale. Bueno, yo no tengo ningún tipo de prisa, pero hija, vale, muy bien, pero delante no, que igual... No ha hecho nada, no ha hecho nada, no ha hecho nada, nada de nada. Podrías tejer mientras, eso relaja, ven acá, teje, algo tendrás por ahí para tejer, ven, ven, tejer, continuar. Un colgador, está bien, venga, Trufa, cielo, ¿cuándo vas a tener los gatitos? Está, no me digáis que está estropeado porque me da algo, ¿eh? Porque hay un objetivo que ahora mismo no sé si lo voy a poder cumplir, que es el de la profesión. Porque hay un bug en las profesiones activas, en las tareas diarias que no aparecen. A mí me pasa, en todas las profesiones activas que he probado, todas me pasan. Y ella, siendo profesora, tiene tareas diarias. Si no me salen, no las puedo cumplir. Igual no puede ascender al 10, que es lo que tiene que hacer. No se pone de parto. Pero bueno, si no puedo cumplir algún objetivo del reto por cosas de bugs del juego, pues no puedo. No puedo hacer nada, ¿no?
Yo lo intentaré, pero si no me salen las cosas bien, no puedo hacerlo. Bueno, yo voy a esperar, ¿vale? Mientras no se despierte el chiquitín. ¿Qué tal? ¿Vas a comer? Va a comer él. Yo es que no quiero dejar a... ¡Hala! ¡Ah, muy bien! Vale. ¿Qué tal? Eso no está bueno. Lo ha hecho Dexter y está mediocre. Es Griba. que no sé por qué lo comes. Vale, tú date una duchilla, ven. Ya tendrás una bañera en condiciones, ¿vale? Ya tendrás. Espera, canta en la ducha, yo qué sé. ¿Dónde estás, cosita? ¿Sigues ahí ocupada? Bueno. Vale. Ah, lo de la maldición del jersey. Me dijisteis, pero claro, yo llevo los capítulos adelantados. Cuando vosotros veis uno, igual yo ya llevo otros dos o tres grabados, ¿no? Me dijisteis, porque a ver, pasar, no pasó nada. Pero me dijisteis que si hubieran salido las interacciones románticas mal, ya viene. Entonces sí que hubiera bajado la barra muchísimo más rápido o directamente se va la barra. Pero entre ellos no salían mal, entonces yo no vi ningún problema. Yo había escogido varios nombres por si era negro, por si era blanco o por si era una mezcla, pero no los veo. Entonces yo voy a ir poniéndoles nombres y si luego no les pegan se los cambio en el cast. ¿Vale? El apellido voy a ponerle solo el de ti, vamos a decir, el primero de Nike. Vale. Otra cachorrita. Esta por si es Blanca Luna. ¡Ay, son dos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué cositas más monas! Son una igual que papá. Las he puesto al revés. Son igual que mamá y que papá. Yo me muero. Muchas felicidades, mi niña. Claro, ahora imaginaros, ya somos tres y tres seis. No puedo tener otra cama de gatitos. Tendría que quitarle a estos, a Trufa. Y no, no va a pasar. Solo lo vamos a hacer una vez. No puedo. Son muy bonicos. ¡Ay! ¡Ay, pobrecita! Sí, vete para acá, deja lo que estés haciendo, da mimos aquí, da plof en el sofá, da unos mimos a la cosita, por favor, un hablar, ven para acá, pobrecita, que lo ha hecho súper bien. ¿Qué? Sí, mira, le voy a dar a esto porque está poniendo nerviosa. A él le gustan mucho los gatos. Él nunca ha tenido ni gatos ni perros en su casa, ¿eh? Pero, ay, por favor, espera un momento. Sí, bueno, es que ya sabe algunos hechizos, sabe el de limpiar. Pero es que quiero ver qué hacen. Ay, por favor, no puedo, son muy bonitos. Pues eso, que a él le gusta, siempre está detrás de Truf. Ay, que vas ahí, el guarrillo. Tengo que cambiar los nombres, está al revés. Tiene los ojitos azules. No me acuerdo qué ojitos tiene papá, la verdad. Rico, me haces un favor. Ya, el nené, tú no te preocupes, que allá voy yo. Límpiame la caja de arena, frégame eso. A ver, cosita, que tiene mucha hambre. Tiene mucha Oh, hambre. nib-nab-zoopsie. No pasa nada, puedes dejarle por ahí. O darle el bibi directamente. Ah, bueno, sí, le salieron ya las tres excentricidades. Ese es él. Tiene hipo frecuente, es baboso feliz y no le gusta que le tengan en brazos. Ya está, los mimos a la nena. Eran importantes los mimos a la nena, ¿eh? Abrázala, dale unos mimos. Que las cosillas al parecer pues disfrutan de la basura y ya está. ¿Puedo yo arrastrarlo para allá? No sé. ¿Sí? Mirar, por favor, mirar. Son, por favor, sois muy pequeños, os veo. Es que, ay, por favor. No puedo, no puedo, es que no puedo, es que son muy bonitos. ¿Cómo voy a quitarle yo estas cositas a Trufa para tener otra camada? Me niego, no. Bueno, vale, ya te posan. Pósalo por donde sea, papá, por favor, tú pósalo por ahí. Es que no le gusta que le tengan en brazos, ¿vale? ¿Ya está posado? Pues ya está posado. Venga, ya está, ya pasó la tontería, hijo. Ya. Venga, a jugar ahí, ponte a jugar ahí. Mira esto bonito, todo adorable, yo no puedo con él. Espera que baje más. Míralo, por favor. Es que estoy enamorada de este niño. Y es muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Lo único es que no le gusta que le tengan en brazos, pero ya está. Se le pasa el cabreo en cuanto lo posas. Yo no puedo, esto bonito. A mí se me parece al padre. Si es verdad que los padres tienen los rasgos un poquito parecidos. La forma de la cara es diferente, pero la zona toda de los ojos es casi igual. Pero a mí se me parece al padre, ¿eh? Es muy lindo. Estoy oyendo llorar. A ver, mamá, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, mamá? ¿Estás bien? Bueno, está verde, está contenta, ¿no? Mirar, por favor, yo no puedo, son todos hijos. Nike, no les has dicho nada. Tenías mucha hambre, hija. Pues ya estaría, ¿no? Ven acá, ofrece amistad.
conocen mejor. Venga, ay, tengo que darles la vuelta a los nombres. Ella será Luna, ¿no? Son dos chicas, son dos hembras, ¿no? Decía Cachorrita. Ahí, Luna, sí, tienen los nombres a... Bueno, voy ahora, es que hemos tenido cachorritos, esto era importante. Ya no porque fue un objetivo, sino porque es que es importante. Apreciar las cosillas, mira, porfa, y por favor, no puedo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¡Ah! Bueno, divina, me encantas, Luna. Ella es Luna y el otro es Noche. Ven aquí, ofrecer amistad. A la deja esa y pasa para la otra. ¿Tú estás bien? Vale, y papá limpiándome. Es que es igual que ella. Es que Riku es igual que ella, está todo el día limpio. Ay, por favor. ¿Y tú no vas a ver a las cosillas? Mira. Creo que uno tiene los ojos de ¿tienen las dos los ojos del papá? Porque lilas no los tiene ninguna, ¿no? Y es que tú los tienes azules. ¿Ya está? ¿No más? Escúchame, sí. Acariciar o algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Limpia el baño? Ah, no, hacer... ¿Qué haces, papá? Está todo el día encima de él. Ya pósalo, papá, que no le gusta. Déjalo por aquí. Déjalo ahí, déjalo. Pósalo por ahí. Venga, ala. Mamá, no vas a jugar al ping-pong. Vas a limpiar esta cosa, porfa, ven. Es que es un poco caos desde que tuvimos al nene. Y ahora encima va y nos vienen dos cosillas. No, papá. Papá y no. Ay, por favor, mirarla. Papá, sácala. Se va al trabajo. Ya está, mi niña. Has terminado ya. No, 5 días, nada. Se acaba hoy. Supongo que a las 8 nos den las notas y mañana sea la graduación. No lo sé, supongo. Vamos a entrar al CAS. Vamos a cambiarle los nombres. Ella es Luna. Vale. Es completamente blanca y con los ojitos azules. ¿Y tú? ¡Ay! ¡Ay, qué linda! Y es completamente negra. Pero vamos a darle la vuelta a los nombres. Noche y Luna. Ah, por cierto, los deseos que tienen ellos es darse el lote con Riku. Y él no me sale, pero creo que era hacer ñiqui ñiqui. Yo no voy a hacer ñiqui ñiqui. Yo voy a ir siempre a por un bebé. Que me habéis preguntado, no es una cosa, un objetivo que tenga el reto. Ya ha dado a luz. Ya ha dado a luz, ya no tiene barrigo. Hay que ir a ver aquí, hay que ir a ver a deja eso, vamos, ha dado a luz. Visitar unidad residencial. Vamos con el nené y vamos a llevar a los gaticos para que conozcan al papá. Tos para allá, tos, que ya nació el bebé. Lo siento, Mirilla, es que tenía que estar en el parto de Trufa, todo no puedo. Eso que no es un objetivo del reto o una regla del reto, que no pueda hacer ñiqui ñiqui, es porque no tenemos tiempo. Y entonces, si voy a por un bebé, hay posibilidades de que no se quede embarazada. Y así pues va un poco más rápido, porque tenemos una estación, nada más. A ver, yo... ¡Ah! ¿Cómo? Perdona, no. Ha tenido dos niñas. Bueno, yo tengo escogidos nombres para ponérselos después, que empiezan por J, porque mamá se llama Jenna y mamá se llama Jess. Y yo quiero, y cómo sé yo el no, no me salen los nombres, de igual, se los voy a cambiar. Ah, por favor, no puedo, han tenido dos bebés. A ver si se ven con el papá, ¿vale? Por favor, posa al nené por ahí, que no le gusta. ¿Vas a ir a hablar con ella? Sí. ¿Y tú qué tal, cosita? Es que creo que ella va a dormir. Tienes un juguete, ven, juega con él, juega con el juguete. Venga, que yo voy a ver qué tal, Jen. ¿Estás asustada? ¿Por qué estás asustada tú? A ver, cuéntame, está asustada, los fantasmas, tienes fantasmas. Tú también los ves, yo es que los veo por ahí. Ay, mi niña, muchas felicidades. Yo, a ver cómo te lo digo, has tenido dos niñas, son dos niñas. ¿Qué haces? No sé. ¿Qué problema tienes? ¿Es que no sabes cocinar? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No hace más que coquetear con el otro chico todo el día. Es una cosa. Ya tienes que conocerla. Ella solo sabe hacer... cosas graciosas. Es que es así. Hazle un regalo gracioso. No sé si tienes mucho sentido del humor, Jenna. La verdad es que se parece mucho a la madre. Mucho.
que le parece bien, pero de entrada te pone cara de borde, ¿no? Pero ¡madre! Es como la madre. No es borde, es que pone esa cara. ¿Yo qué hago? Ay, que se están conociendo. Está llorando una nena. ¿A dónde vas? Vete donde quieras. Claro, papá, yo lo... Por favor, mirad, este es papá. Es igual, mírala, yo me muero. Bueno, yo tengo gatitos, yo ya lo tengo todo hecho, vale, gente, lo siento, yo ya lo tengo todo hecho, la serie, yo tengo gatitos. No puedo mirar. Bueno, pues ahora tenéis que conocer al papá. ¿Y tú dónde estás, ratoncita? ¿Tú estás ahí? Es que sois muy pequeñas, yo voy a tener que hacerlas crecer pronto porque son demasiado chiquitinas. Ay, por favor, no puedo. Cielo, deja de sacarme la basura de ahí, por favor. Cielo está tranquilo, mamá. Es que yo creo que no necesita. Te echo una mano, cielo. No es eso lo que necesita la criatura. Necesita otra cosa, madre, hija. Qué clarica de piel te ha salido, ¿no? Bueno, como Jess, claro. Han salido las dos con el tono de piel de Jess. Jess es muy clarita como el papá. Vas a descansar. Yo, si me dejas, yo te echo una mano. ¿Me dejará? Sí, no, yo te echo una mano. Mira, verás, Mercer. Ven acá. Ven. No, cielo, déjame ayudarte. Yo te ayudo. ¿Qué vas a hacer? No sé. Estirar. Vale. Déjame que yo te eche una mano. A ver. ¿No puedes pasar? Ah. Muy bien, Riku. Aunque bueno, no es su trabajo futuro. Él va a ser conservacionista, pero no estando en su lane lo veo absurdo. Aquí hay playa. Yo te doy, verás. Igual es el Bibi. El pañal. Yo, no quiere Bibi. El pañal, Nike, el pañal. ¿Pero qué te está pasando? Estás triste, pero si te... Consuelo, va a ser peor porque no te gusta estar en brazos. ¿En qué quedamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Deja ya la basura. Ay, madre, la mujer que viene a limpiarnos la casa. Ahí está Jess. Se le quedó aquí atascado el brazo. No lo podía sacar. Yo pensaba que se me moría ya atascada. Luego lo consiguió sacar. Mira, yo no sé. Anda, cálmalo un poco porque es que yo, a ver, no sé qué hacer. Vamos a tener que irnos a casa. Sí. Porque es un lugar extraño y a él no le gustan los lugares extraños. Claro. No puedo, es que es muy bonito. Mira, vámonos a casa. Sobresaliente alto las dos, por favor. Tiene una amistad en Barnack Bay, vale, muy bien. Ay, por favor, mi niña, que has terminado con una nota media de sobresaliente alto en todas las asignaturas, sacó sobresaliente alto. Mañana, vale, mañana, es que no me acuerdo. Vale, muy bien, vamos a escribir una carta a Barnack. Es que se me olvida luego, es que tengo aquí como un montón ya. Claro, es que... espera. Escribir carta. Mira las que tengo. Como que yo... No, hay más, ¿eh? O sea, es que como que yo me acuerdo. La de los piratas. Venga, sí me acuerdo yo. La de los piratas. No, siéntate otra vez. Siéntate ahí. Voy, chiquitín. Voy, ¿vas? Venga. A ver, ¿qué hacemos? Estamos jugando. Muy bien. Estamos jugando. Ay, por favor, mirad. Es que por más que quiero que le dejen... Voy a tener que quitar este aparatejo. Ay, qué lindo eso, por favor. Ala, ya, pósalo. Déjalo que esté él por ahí. Déjalo ahí. Ala, déjalo. Déjalo. Pero no, él tiene su juguetito ahí. Ala, chiquitín. Ve a jugar. Ve a jugar. Ea, ve a jugar. ¿A dónde vas? ¡Que se me pone de pie! Me encanta. Venga, chiquitín, que se va a subir ahí. Que se sube. Sí, se va a subir, por favor, se va a subir. Mira la otra, yo no puedo. Esto necesita una foto, mirarla. Sacándole la foto porque se va a poner de pie, yo no puedo. A ver, venga, chiquitín, súbete. Venga, súbete ahí. Venga, que tú puedes. Venga. No sé cómo ponerme nunca para ver esta. Ahí, mirarlo, por favor. Muy bien, ya se ha puesto pie. Ahora sí que estás listo para crecer, hijo. Le falta el cucu y alguna cosilla más así. Ay, qué lindo es. Sí, hija, sí. Hazle otra foto, hombre. Tú quédate a gusto, ¿sí? No puedo. Vamos a celebrar una... ¿Qué te pasa? ¿Qué te está sucediendo?
¿Cuál es el problema? Tenemos comida, tenemos arena, esto está sucio. Mamá, ven, por favor, límpiame esto, por favor, voy a tener que poner otra caja. No, ya está, el nené ya está, ya lo completo. Si me limpias la arena, yo feliz, gracias. Venga, vamos a dar una fiestecilla en casa de disfraces. Chiquitín va a jugar con los bloques. Me parece muy bien. Oye, son muy buenos los gatitos, ¿eh? A ver, quería más bien a los amigos un poco a modo despedida porque terminamos la universidad, ¿vale? Ella, bueno, Riku también la ha terminado. Pasa que Riku no va a tener. A él no le voy a invitar, yo lo siento en el alma, pero es que ¿cómo le voy a invitar? O sea, lo va a pasar mal, ¿no? Si es que lo va a pasar mal, yo no quiero verle triste ni disgustado. Cam, ven, aunque sea familia. Es amiga. Morgin, ven. A ver, tú no, que ya estás. Vosotros ya. Venga, Wayne, a ver, ¿puedo todo el mundo? No me lo estoy pudiendo creer, yo puedo. ¿Todavía sigues con el traje ese? Vale, creo que. Simón, sí, Simón, no hay problema. Es que me da muchísima pena que venga y vea la felicidad de Nike. A ver, yo no puedo. Uf, no, no lo voy a invitar. Bueno, ahora verás, como siempre, se me disfrazan y esto ya. No está lloviendo, gente, no está lloviendo. Venga, encender. Vamos a poner aquí un poco de. Hola, cielo. Música pop. Vamos a usar esta cosa. ¿Qué estás haciendo? Riku, me estás contando. Esta cosita le pasa algo y no sé qué le pasa. Es como que se ha quedado atascada aquí, me parece, ¿no? A ver. Es que siento que lleva ahí un montón de rato y está de col. Que no, que no. Que no, Riku. Riku, no. No, Riku, no. Estás muy guapo, pero yo te hice uno un poco acorde a ella. ¿Qué estás haciendo? Dexter. Ahora Dexter va de payaso. Mamá, hazme un favor y ponle el disfraz al nené. El nené también tiene que tener disfraz. Venga. Ve. ¿Puedo saber por qué estás triste tú? Mira. Mirar a Gaia, yo me muero. Gaia, la otra fiesta. Iba de astronauta y ahora va de científica. Ella es alguien. ¿Eres Morgana? ¿Qué es esta cosa? Vale, vas. Es un caballito. No puedo. Pásalo ahí. Ve a jugar tranquilo, ¿vale? A ver, mamá. Porque es que tú tienes que lanzarte estas cosas y tú que lo hacemos porque. Es que yo, la verdad, no es una cosa que utilice mucho en el. Quemaré la residencia. A ver, encender fuente chispeante. Ven, enciende. Tienes que hacerlo y siempre se me olvida, pero es que de verdad los fuegos artificiales no es una cosa yo que use mucho. Él estaba usando las pompas. Aquí está, feliz, usando las pompas. Disfruta, hijo, pásalo bien. Yo es que tengo cosas que hacer, ¿sabes? A ver. Aléjate. No pasa nada, ¿no? Digo, a ver si voy a quemar el edificio, porque, ¿sabes? Yo lo pondría arriba, pero tengo miedo a quemar, ¿no? ¿Te gustan? Bueno, no hacen mucho ruido. No. Yo lo siento si no te gustan, pero es que hay que hacerlo. Ven, sentarse y probar. Ve, pásalo bien en la fiesta. Ah, vale, digo, está llorando. No, no, está contentísimo con su traje de caballo. Míralo. Cosita. Tiene sueñito ya. Tiene sueñito ya, pero viene papá. Es un padrazo, está todo el día encima de él. Échalo bien. Ven, cosita, ya. Te va a echar papá porque papá ya no podía más. Ya tenía él que venir a ver qué tal estabas. Es que no puede él. Esta gatita me preocupa mucho. Venga. Lo vas a. Sí. Claro. Ya. Venga. Espera, voy. Tranquilizar un poco ahí. Sí, no suele llorar mucho, cuando lo posamos. Un poquito solo, pero como no le gusta estar en brazos, de normal tú lo posas y es feliz, entonces no suele llorar mucho. A ver, que hay mucha gente por aquí. Madre mía, no traes disfraz. Hala, mi niña, deja eso ya. ¿Qué es eso? Ah, bueno. Rico, ven acá. ¿Bailáis un poquito? Yo qué sé, un bailar lento. Aquí. Ya, Nike, baila un poco con. Claro.
La verdad es que ha sido una residencia muy divertida para jugar, ¿eh? Haciéndolo como apartamentos, a mí me ha gustado muchísimo. Mucho más que las residencias de las... De... ¿Qué? Mucho más que las residencias de la expansión. Aunque las residencias de la expansión a mí me gustan, ¿eh? No me disgustan. Lo que no me gusta es poder hacerlas yo desde cero como he hecho esta, ¿no? Pero el sistema me gusta. Pues bailen, sean felices. El nene está dormidito. Es que hay un fantasmica. Sí, claro, claro que lo hay. Todos a pasarlo bien y a disfrutar. Bueno, gente, la fiesta está súper bien, pero aquí el personal tiene deseos y yo quiero puntitos. Sí, ir a por un bebé. Ir a. Es lo que hay. Si pasa, pasó y no. Aquí no hay ningún problema, no os preocupéis. ¿Qué hacéis? Estáis bailando lento. ¿Quién eres? Mina. Gaia con Mina. A Gaia ya la he visto coquetear con Apolo, con Morgana, con Mina. A Mina ya la he visto coquetear entre todos, bailan entre todos. Yo no puedo. ¿Vais? ¿Vais? Ella quiere darse el lote y él hacer ñiqui ñiqui. El peque duerme. ¿Los gatitos bien ya? ¿Quiénes sois? Dime que eres Jess. Dime que eres Jess. Vale, es Jess. ¿Le gusta? Sí, le gustará. Ellas están muy bien juntas. Pasa que, bueno, como iban disfraces, no las apreciáis. Pero, ¿venís o no venís? No lo sé. Ah, no, que se han puesto a hablar. Pero, está muy bien. Pero yo había pedido, ¿no? ¿No? No, no. No, espérate. Yo le doy otra vez. Ahí. Va un poco cansado. Va un poco cansado él. Y llevo el telefonito, ¿eh? Bien, pero él va un poco cansado. Vale, ¿vais? La fiesta que continúe, no pasa nada. ¿Quién hay? No hay nadie. Estaba echando a Jenna, pero aquí Jenna no estaba. ¡Hala, venga! Jenna está aquí, hombre. Está aquí, déjala. ¿Qué? ¿Un gatito? Yo la veo muy feliz. Eres mamá. Yo solo le pregunté la inter... No sé, no estaba mirando. No son mejores... No, solo es mejor amiga de él. Yo le pregunté la opción de ampliar la familia o algo así es. Lo demás ya vino solo. Yo. Mañana es la graduación, ¿no? No me sale. No, la libreta no aquí. No me sale aquí. Aquí. A las 10 y 17. Vale. Se ha levantado rapidísimo y está. Bueno, ha hecho, mejor dicho, una tarta de invierno, porque va a crecer el peque. Necesitaría ponerlo allí, ¿verdad? Me vas a poner las velas de cumpleaños para que nadie la... No hace falta hacer el test. No hace falta. Atuendos, cambiar atuendo. Vamos a ponernos uno de diario. Creo que está un poco fresco. Ponte yo que está embarazada. Está embarazada. Espera, 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 que me lo voy a perder. Que va muy rápido, mamá. Ahí, quieta. Ni te muevas, ni te muevas. Yo. Yo te quiero ver bien. Sí. Ay, qué bonito, míralo. Mi papá ahí con el trompeto. Mirar, por favor. Son una familia muy bonita, ¿eh? Como que los veo que se quieren mucho ellos dos. Ay, por favor. Es que está bonita. Pósalo por ahí. Ah, no, que lo lanzas al aire. A ver. Ah, pues curioso, sí le pega. Sí, le pega. Vamos, pues. Uy, no, tenía ricitos. Cosita. ¡Ay, qué lindo es! ¡Por favor! Ah, le ha puesto esto en el oído, ¿no? Bueno, vámonos al cast directamente. A ver, espera. Es que te veo con el pelo, con el. Ah, no, pero ahora no tiene. Pero no la había. ¿Pero dónde lo tenía? Lo vi solo yo. Vale, es que si se lo pone el juego normalmente se lo dejo. A ver, es un hechicero, tiene magia, pero se lo hubiera dejado, ¿eh? No sé por qué tienes una raya en plena cara. La ropita o algo. Mirar, qué papos, por favor. Yo os digo que no sé a quién se parece porque. Yo creo que al padre. A ver, tenía ricitos. Yo te pondría. Tengo este.
Te dejo ese. Te dejo. Ay, por favor. No te voy a dejar el pelito así. Míralo, por favor. Ay, por favor, esto bonito. Te dejo ese. Te pondría un poquillo de color en la cara, pero ese no se ve bien en la punta a veces. No sé por qué. Te puedo poner este. Así, chiquitín. Las pequitas, no sé si te han mantenido las mismas, sinceramente. Como estamos en otoño, le he abrigado. Muy bonito. Todo blanco y azul. Ahí parece un angelillo. Bueno, se lleva un poquito de negro para cambiar y se lleva un poco amarillo, ¿eh? Pero bueno, ya estaría. Madre, mirar el familión que tenemos. Es muy bonito, pero yo de infante no sé deciros. A mamá no se parece de infante. No se parece ni un poco. Vale, vamos. ¿Qué quieres? Mostrarte amigable con mamá. Me parece estupendo. Mamá, tienes la graduación enseguida, así que vete a prepararte, ¿vale? Come, si eso te echas una siesta o algo, ¿vale? Papá, haces un pipí. ¿Hasta dónde vas a ir, chiquitín? Yo te persigo, pero no sé hasta dónde vas. ¿Hasta dónde vas? ¿Qué es eso? Zumo sin gas. Bueno, tú estás divina. Ah, vas al puff que tejió mamá. Ahí con la cosita. Me parece estupendo. A ver, papá, papá. Bueno, no importa, papá. Ah, no, va a decirle algo al gatito. Tiene que parecerse al padre porque yo no veo a Nike. Yo no veo a Nike de infante para nada, ¿no? ¿O qué? Que es muy bonito, mirad qué cara, qué mofletes tiene, por favor, no puedo con él. Sí. Sí, claro. ¿Qué le había puesto? ¿Qué le puso? Ah, curioso. Curioso le pega. Muy bien. Aquí todos reunidos, yo no puedo. Ya, lo sé, lo sé. Pues aquí está ella hablando con... Entusiasmarse por la graduación con Sakura. La verdad es que no os conozco. De vista sí, a ella me suena de haberla visto, ella también. ¿Quieres entrar y no puedes? Esto es como que quiere entrar a la graduación y no puede. Mira, a ver, ¿puedes? ¿Podemos entrar? Si nos quedamos sin graduación, no se sorprenda a nadie, ¿vale? Yo no me sorprendería. No estoy entrando. Está, entra. Entra, entra, vale. He hecho que venga Riku y el Peque, ¿vale? Qué sé yo, para que cuando salga tenga a alguien. Es que si no... Es que... Espera, Nike, cielo. Yo, a ver, ¿cómo te explico que necesito fotos? Sí, me deja la cámara. Claro, es que está súper contenta porque ha cumplido el objetivo, yo creo, principal del reto, ¿vale? Que era, o sea, el que más tiempo te lleva al menos, que era conseguir una carrera distinguida. Conseguir entrar y aprobarla. Ellos están allí jugando. Venga, ve, ve para allá. Ven. Claro, es que a ver, yo no sé si hay opción antes de que sea la graduación de traer familiares como los Sims 3. Porque en los Sims 2 también se puede, o hago una fiesta. En los Sims 2, ¿qué es? ¿Que hago una fiesta después de la graduación? No me acuerdo cómo es ahora mismo. Pero aquí no lo sé. Ya los traigo yo. Muy bien, muy bien, muy bien. Dile algo al bebé. Alegra el día. Y juega con él o algo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Tienes hambre? Ve a ver si hay algo por ahí para comer. Ve, ve. Está abierto eso. ¿Jugar al ping-pong? No. No. Dile algo al nene. Ah, sí, estamos al lado. Vale. Pensaba que estábamos más lejos. Venga. ¿Qué vais a hacer? Jugar, claro. No. Cada vez que me pongo a jugar con un infante, me sale lo de estricta. No la veo yo estricta. La verdad es que los veo como... O cercano... O comprensivo. Es como veo a Nike y a L, a los dos. Ajá. Bueno, pues nada, vamos a dejar el capítulo aquí. Hemos conseguido graduarnos, mi niña, has podido entrar, soy feliz. El peque ya es infante. ¿Le daría infante feliz? ¿Infante aventajado? Infante aventajado le dio. Hay que mejorar esto. Pero bueno, acaba de crecer. Pobre, pobre. Espera. Además, tienes hambre, bebé. ¿Cómo estás tú?
Pipi, sueño. Pipi, sueño. Échate una siesta. ¿Papá? ¿Qué vas a hacer? Juega al ping-pong. Ah, bueno. Pídete algo porque tienes hambre, tienes razón. Ya, bueno, tranquila. Come eso. Venga, siéntate. Pues nada, hija, ya esto de que os cambien los zapatos para la graduación de esta manera tan loca. Venga, comes ahí, tranquila, que te lo ha ganado. El otro está todo emocionado porque anda ya cerca, básicamente. Pero ven para acá, siéntate aquí con ella. Bueno, pues muchas felicidades, mi niña. Lo has hecho súper bien. La verdad es que no sé si nos dice algo por haber sacado tan buena nota. Yo asumo que no dice nada, ¿no? Distinguida con honores. ¡Anda, la profe! Tienes aquí a la profe. ¿Estás dormidito? ¿Vas a dormirte ahí? Mira yo. ¿Qué fue? Va a echarse ahí, porque está hecho un asquito. Es que quería traerte a la graduación de mami. Ahora vamos a casa. Y bueno, a partir de este capítulo, pues va a haber un cambio, ¿vale? En la vida, porque hemos terminado la universidad y vamos a tener que centrarnos en la familia porque esta mujer está embarazada, ¿eh? Y bueno, pues nada más, espero que os haya gustado el capítulo. Tengo que felicitar un cumpleaños. Muchas, muchas felicidades a Karin. Espero que lo hayas pasado muy, muy bien. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.